Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, iniciamos este nuevo programa de Camino a Jerusalén. Nos encontramos aquí en las inmediaciones de Radio Natividad para compartir con ustedes lo que nos fortalece, nos hace crecer en la fe y más que todo en este tiempo de la cuaresma, ya acercándonos a celebrar el trido pascual la pascua del señor quien les habla el padre ricardo prato y mi compañero Luelvin alfonso villalba carrero muy buenas noches a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho de san cristóbal venezuela y todo el mundo a través de radio natividad tv.com ciertamente el padre nos involucraba ya en lo que es la temática central de, de hoy el trido pascual hoy nosotros nos congregamos para presentarles a ustedes lo que vamos a hacer una vez terminemos de caminar a, por este desierto que nosotros hemos emprendido, una vez nosotros salgamos de ese sepulcro, si se puede usar esa palabra, una vez nosotros logremos salir de la ignorancia de nuestro pecado, para podernos adentrar en el misterio de la salvación, vivir con conciencia el misterio de la salvación a través del trido pascual. Así es, y pues. Es una celebración uh -huh. que consta de tres días, del jueves, viernes y sábado santo, en el que todos pues, nos unimos a esta hermosa celebración porque nos acerca a la celebración de la gloriosa resurrección del Señor. Y bueno, como cristianos, pues estamos llamados, invitados a tomar eh, el tiempo de tomar nuestras vidas. Y conducirlas hacia ese trido pascual que es el paso de Jesús por nuestras vidas y que es un paso que no debemos dejar pasar desapercibido. Debemos aprovecharlo porque es el Señor el que viene y pasa sobre cada uno de nosotros y quiere, pues, redimirnos. Quiere decirnos, como hoy nos decía el Evangelio, la muerte no es el fin. El, la muerte es el, el paso que hay que hacer para alcanzar la vida eterna, pero de acuerdo a la vida a nuestras acciones, de acuerdo a saber llevar nuestros sufrimientos, eh, identificarlos como esa cruz, así como la identificó Jesús, su cruz, que es la nuestra, era la consecuencia de todos nuestros pecados. Ciertamente, Padre, hoy también la producción nos invita a contemplar Eclesiástico 26. Es un pasaje bastante extenso, no lo vamos a leer todo, pero vamos a. Quiero presentarles, pues tres versículos bastante interesantes. Feliz el marido de una buena mujer. El número de sus días se multiplicará. Hay tres cosas que temo y una cuarta que me espanta, eso lo dice el versículo 5. Una calumnia que se expande por el vecindario, una muchedumbre amotinada, esa sería la segunda, y una tercera, una acusación falsa. Todo eso es peor. Que la muerte, que sería el cuarto ítem, y el último de los de los pasajes que había, de los versículos que había eh, observado es la gracia de una esposa se regocija en su marido, pero su deber, su saber actuar lo reconforta hasta en la médula de sus huesos. Son tres pasajes. mira usted por qué selecciona esos versículos? Este este pasaje del libro de, del eclesiástico de Siracide habla en torno a la alianza, al matrimonio, a la, a la esposa y al esposo, las virtudes de la esposa, que no son menos que la del esposo, y cómo el hombre, cómo el esposo, se regocija en su esposa por los talentos, dones y virtudes que el Señor obviamente le regala. Pero selecciono esos tres porque eh, me, me llamaron la atención, de verdad me llamaron la atención, y son buenos, eh, creo que resumen de manera general... Mmm, no tengo más así. Bien, el capítulo eclesiástico del de Ecclesiastes 26, ¿sí? Ah, qué eclesiástico 26. Eclesiástico 26. Vamos a, a ver si, eh, si de repente ustedes también comparten con mm -hmm. cada uno de nosotros alguna de esas eh, citas, frases bíblicas que hoy estamos compartiendo a través de Radio Natividad de este Camino a Jerusalén. Y en ello, pues aprovechamos para profundizar, para pues también tener nosotros esa alianza. Con el señor. Hoy insisto en lo que nos decía la palabra, ¿no? Quien guarda mis mandamientos no morirá, ¿verdad? Pero quien guarda mi palabra, quien es fiel a mi palabra. Y bueno, pues vamos a hoy en este momento a ser fieles a la palabra, pues leyéndola, compartiendo alguna cita bíblica de la que hemos acabado de, de escuchar. Aquí el hermano nos acompañó con algunas ideas y que seguramente también eh, la fuerza del Espíritu Santo actúa en ustedes. Y seguramente desean agarrar ¿verdad? el micrófono y querer compartir alguna frase o alguna reflexión, hágalo a través de eh, nuestros grupos de WhatsApp. Claro, la comunidad que se ha dispuesto para compartir e interactuar con Radio Natividad. Estaremos leyendo sus mensajes, sus interacciones a través del 0424-704-1430. 0424-704-1430. Y ahí usted puede enviarnos, si desea, su nota de voz, eh, si desea enviarnos su mensaje de texto, eh, vía WhatsApp, perdón, y compartir qué le llama la atención de esa lectura. Esto aplica para los esposos y para las esposas también, para distinguir qué valores, qué virtudes, qué talentos tienen, porque no es solamente caerle encima al otro, sino distinguir en qué soy bueno y decirle al esposo o a la esposa: hey, mira, yo soy bueno en esto. Y me parece que usted, siendo mi esposo o siendo mi esposa, tiene eh, esto gracias a lo que Dios ha hecho en mí. Pero yo, como es su esposo o como su esposa, me gozo de que Dios me ha dado a mí servirme de tales talentos, tales virtudes, porque usted es bueno en esto y en esto y en esto. Eso sería una dinámica interesante para dejar de pecar, como decía la Santa Eucaristía, para dejar de juzgar por adelantado <laughs> y poder compartir un camino cuaresmal, ya en la recta final, un camino cuaresmal diferente, una entrada a nuestro Jerusalén para conseguirnos con Cristo, ¿por qué no hacerlo también a través de, del encuentro en casa? Así es, y bueno, en la celebración del Tríodo Pascual uh -huh. vamos a ver muchos gestos importantes. Por ejemplo, eh, el jueves santo se celebró la cena del Señor y allá habían gestos, ¿verdad? Gestos de, de compasión, de misericordia, de servicio. Y, y eso es lo que tenemos que hacer unos con otros, ¿no? Quizás a lo mejor la celebración del jueves santo lo llevamos a que eh, hay que lavarnos los pies, uh -huh. pero nadie nos lavamos, nadie se lava los pies, sino a lo mejor lo que tenemos que entender allí es lavarnos los pies es poder vernos unos con otros y poder limpiarnos, purificarnos de nuestros pecados. De nuestras faltas, de nuestros errores, de nuestros defectos. Y eso lo, lo tiene que hacer un matrimonio. Uh -huh. cuando, le, cuando se habla de que un hombre, el esposo, le, le va a lavar los pies a su esposa, es decirle: Yo quiero ayudarte con purificarte, con limpiarte de tus faltas, de tus pecados, de tus errores. Por supuesto que dejándose llevar, ¿no? Dejándose corregir también el uno al otro. Dejándose escuchar y dejándose llevar por la fuerza de Dios y del Espíritu Santo. Con esta primera idea, con esta primera reflexión de los múltiples signos que vamos a contemplar en el Jueves Santo, vamos a reflexionar con una melodía que nos va a ayudar a contemplar y a internalizar. Y sería bueno aprovechando la melodía, agarremos la Biblia Eclesiástico 26 y compartamos a través del Espíritu Santo lo que pues podemos hacer en esta recta final de camino a Jerusalén. Después de su ministerio itinerante por Galilea, Jesús, estando para cumplirse los días de su elevación, tomó la decisión irrevocable de subir a Jerusalén. Lucas 9:51. Radio Natividad está en camino a Jerusalén. Continuamos, queridos hermanos, de Camino a Jerusalén y habíamos profundizado en lo que pues eclesiástico 26 no presentaba y dejábamos la idea de compartirlo en casa los que son esposos los que tienen la oportunidad y obviamente también para aquellos que no han contraído nupcias que pues viven con su pareja pues obviamente para observar desde la palabra qué cosas en común tienen qué más pueden conseguir en común y si no tienen si no poseen ningún otro impedimento para unirse en, santro, en santa alianza, en santo matrimonio, pues atreverse. A agarrar el valor y decir, bueno, Señor, en tu nombre, en tu nombre echaré las redes. las redes. Y bueno, incluso para los novios, para los, los que hoy son novios, son parejas, uh -huh. es importante que, pues también, ¿no? Hagamos esta invitación. Incluso, a lo mejor los novios son los primeros que no que nos están escuchando, ¿no? O de todo, puede que tengamos a al, alguien por allí escuchándonos, pero... Si usted conoce parejitas, novios, miren, estos días eh, compartía con los jóvenes de la parroquia, pues teníamos una invitación a una película allí en la calle con, con los feligreses. Y yo decía a los jóvenes, eh, les, eh, pues, ustedes pueden colocar en sus estados hoy película para jóvenes en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Y de 26 jóvenes que colocaron en el estado, cinco. llegaron unos 5 o 6 jóvenes. <laughs> Entonces, si colocáramos en el estado, mira, escucha hoy, escucha el programa Radio Natividad en este momento, uh -huh. el programa. Pues algún joven, alguna pareja puede escuchar, ¿no? O enviárselo a ese grupo de WhatsApp que tenemos familiar. Exacto. Y allí nosotros pues vamos a hacer llegar un buen mensaje uh -huh. en nombre de Dios. Antes de entrar en materia, padre, queremos queremos extender a la familia Martínez, a la familia Camargo, nuestras condolencias, por eso hoy no nos acompaña ni Luis Martínez ni andreína Camargo, están en los servicios fúnebres de el, un tío de andreína Camargo, el cual pues, en nombre de, de Dios, pues, encomendó su alma con la esperanza de la resurrección. Eso hay que dejarlo claro, aprovechando los medios. Nosotros los católicos no le tememos a la muerte, siempre y cuando tengamos las cuentas claras con Dios. Pero no le tememos a la muerte porque le apostamos todo, todo, todo a la misericordia y a la vida eterna. Amén. Y sobre esa roca edificamos y por eso entramos en materia. Padre, ¿qué es el Jueves Santo? Y con eso empezamos. Bueno, empecemos con el Jueves Santo. Hablamos de Trido Pascual y Trido Pascual es tres días de celebración continua. Una celebración que comienza el Jueves Santo y termi continúa el Viernes Santo y termina el sábado santo. ¿Qué celebramos entonces o qué iniciamos nosotros el jueves santo? Bueno, recordamos a Jesús que instituye el centro y culmen de nuestra vida cristiana, como lo dice el Concilio Vaticano II, la Eucaristía, la institución de la Eucaristía. Le dijo a sus discípulos, tomen, coman, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y dentro de ese, ese banquete, de, de esa cena que instituyó Jesús sobre sus apóstoles y que hoy nosotros lo seguimos haciendo en conmemoración y no como una obra de teatro, sino como la presencia y vida real de Jesús, pues dentro de ello instituyó lo quienes ofrecen, o quienes ofrecemos, en mi caso, el pan y el vino sobre el altar para convertirlo en el cuerpo y la sangre del Señor, el sacerdocio. ¿No? El sacerdocio que Jesús instituyó sobre los hombres, sobre sus discípulos. Y que bueno, hoy nosotros hacemos esa eh, eh, conmemoración, hoy nosotros somos quienes eh, nos identificamos, ¿no? Y somos otros cristos en la tierra. En ella, pues nosotros celebramos a Cristo como sacerdote como víctima, ya no con los antiguas víctimas o sacrificios que se ofrecían en el altar. Jesús se ofrece como sacerdote, víctima y el altar, que el altar también representa a Cristo. Y bueno, por supuesto que el mandamiento nuevo del Señor, ámense unos a otros, no ármense unos a otros, ¿no? <laughs> sino ámense unos a otros. Y allí nosotros, hermanos, ojalá que desde ahora, desde este momento, ya comencemos nosotros a ver con quiénes. No nos hemos amado o no nos estamos amando, sino con quienes a lo mejor nos hemos armado a discutir, a pelear, a poner nuestras. nuestras eh, ¿Cómo se llama? Nuestra fuerzas. Nuestras fuerzas. No, y solamente. O sea, disculpe que lo interrumpa, pero es que ahí en ese punto sería bueno acotar, pensar en contra quienes creo yo que me he armado y, y en contra de quienes asumo, pienso y considero yo que me estoy defendiendo porque me siento agredido. O sea, no es solamente estar. Bueno, sí, estamos conscientes de que Dios nos invita a amar, de que Cristo nos dice, ámense los unos a otros como yo los he amado. Pero hay, gente, hay personas, hay humanos que por la calle van y dicen, yo no le hablo porque es que yo siento que yo a él le caigo mal. Y, y eso es una forma de creer que él está armado contra. Bueno, eh, utilizamos retóricamente la palabra armar. Eh, la persona está a la ofensiva o a la defensiva también, como no. Y es. Un, un dato curioso, usted decía. Sentir que el otro guarda un resentimiento Exacto, hacia mí. Exacto, y que quizás no exista. Y no existe. Exacto. Así es. Y bueno, pues miren, veamos el gesto de Jesús. Cómo instituyó Jesús el mandamiento nuevo del, del amor. No, no solamente dijo, ámense unos a otros, le lavó los pies a sus discípulos. Y, le lavar, y lavarle los pies es lavarle los pies comenzando por el que lo traicionó. Y terminaron todos huyendo, escondiéndose por temor, por miedo. Y eso se llama también traición de modo que jesús pues el gesto del amor los, lo manifestó hacia quienes pues lo traicionaron lo negaron y bueno pues nosotros ahora a lo mejor eh, no estamos viviendo una situación tan similar como la del señor pero sí sabemos que pues tenemos dentro al, al frente de nosotros algunos traidores o nosotros somos a veces esos traidores contra los demás y por eso hoy es importante viendo eh, cada celebración, cada acontecimiento del trío pascual poder reflexionar sobre los gestos tan importantes que tiene la celebración del jueves santo. Y más allá de, de, de ver, de contemplar y no lleguemos el jueves, queridos hermanos, no lleguemos el jueves a sentarnos y decir por qué aquella silla está vacía, por qué esa señora no. Padre, no sé usted, yo en, en, en la, las ideas que le llegan a uno en la loca de la casa el hecho de que el Señor se ha, eso está escrito se haya anonadado a sí mismo sin tomar las prerrogativas de su condición divina, eso lo dice San Pablo el hecho de que el Señor toque los pies que haya descalzado no sé si se han calzado en ese momento pero es que haya descalzado los pies y haya entrado a la intimidad de cada uno eso ya para mí dice mucho eso ya para mí dice mucho porque eso es de uno a uno. Eso es él y yo, Cristo y el hombre. Y la condición y la pregunta que podemos dejar, si no la puede contestar, si no con eso en, entramos en el siguiente segmento, eh, ¿por qué? ¿cómo? perdón, ¿cómo? ¿y con qué fuerzas? Luego de que Cristo, siendo Dios, instituye el sacramento del, de la Eucaristía, decíamos, señor Román de Moncada la fuente y la culmen, lo que me sostiene eh, para andar y seguir peregrinando ¿de dónde saca fuerza un sacerdote? cuando el sacerdote confiesa mil personas por día, cuando un sacerdote celebra cinco, siete, ocho, nueve misas por día nueve eucaristías por día cuando tiene que visitar enfermos, albergues y todos, todos tienen lo que pedirle a un sacerdote era lo que hablamos hace como tres programas atrás un sacerdote como de libre y de fe ¿de dónde sacan fuerzas? pero eso no sé si lo podemos adentrar en el siguiente segmento cuando ya observemos un poquito más de la ofrenda que hace el sacerdote. ¿Qué sería el segundo paso del trío pascual? Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Ellos lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, lo azotarán y le crucificarán, mas al tercer día resucitará. Camino a Jerusalén, por Radio Natividad, proclamando Jerusalén, la buena nueva al mundo. Jerusalén. Queremos saludar a Pierina, a Andri, también saludar a Luis nuevamente, y por acá tenemos un mensaje que nos dice que el matrimonio. El Señor lo instituyó para la santificación de la relación de la elección del hombre, para unirse a su mujer. Una buena reseña que nos envía un hermano a través de el 04247041430. Había quedado una pregunta en el aire y es quizás la que muchos servidores se hacen. O quizás una sensación de, de exclamación luego de que termina la Eucaristía Dominical. Después de toda una semana de trabajo, de colegio, de clases, de Cáritas, de estar visitando y animando comunidades, y usted se preguntará, este padre, ¿de dónde saca fuerzas para presidir siete misas al día, para estar visitando las comunidades, para visitar enfermos, para visitar asilos, para animar en los colegios, porque no crea que los colegios son algo fácil hoy en día? Y queda la pregunta en el aire: ¿de dónde, padre, de dónde los sacerdotes obtienen fuerzas? Incluso, ¿cómo no? De repente, de repente lo, los sacerdotes son invitados a algún retiro. Y en ese retiro hacen, no sé si esa es la palabra adecuada, la oración de, de liberación. Una oración de intercesión, creo que es la, la propiamente la palabra. Y que el sacerdote, eh, ahí sí, padre, corríjame porque lo que voy a decir sale de la... Del, del divagar, el sacerdote se presenta ante Dios y le dice, yo vengo en nombre de toda la gente que está aquí clamando. Y le presento toda esta ofrenda, la palabra correcta sería miseria, toda esta cosa que les aterra, que, les, que los está pisoteando, que, les, que, ellos le tienen, que ellos le tienen miedo, y se la presento a usted. ¿Qué hacemos? ¿De dónde saca el sacerdote fuerza para luego levantarse y decir, calma, que Dios provee? ¿De dónde sacan fuerza? Claro. Bueno, eh, recordemos a Jesús, ¿no? Jesús, siendo hombre, pues también tuvo mucho que caminar, mucho que recorrer, a muchas personas que sanar. Y por supuesto que físicamente siente el cansancio, ¿no? Y físicamente, un sacerdote que celebre siete misas. Que aunque incluso por la norma litúrgica dice dos misas, ¿no? o una misa diaria, dos misas los domingos, pero razones pastorales. Y bueno, pues ahí Dios nos da la fuerza para para poder esto celebrar, ¿no? Y para poder eh, estar allí, aunque ya hayamos pasado por una larga jornada del día. Pero sí, la pregunta es: ¿cómo? Pues veamos a Jesús, ¿no? ¿Qué hacía Jesús? Jesús se retiraba a orar. Veía a los discípulos cansados, vámonos, a, vamos a orar. Y se iban a orar y, y la gente les salía adelante, ¿no? A, a buscarlos, a buscar más de, de Jesús, más de sus, de sus discípulos. Pero más sin embargo, Jesús tenía sus momentos de oración. ¿Y qué da la oración? La oración precisamente da ese alivio, ¿verdad? Da esa, como que ese respiro. Yo siempre, ahí es cuando yo, eh, incluso en mis ceremonias, celebraciones... Comparto con mi feligresía cuando les escucho decir a la gente, padre, es que no, yo llego cansado del trabajo y ir para misa. O sea, que la misa lo va a cansar más. O sea, que si usted, no, padre, yo no recé hoy porque llegué tan cansado. O sea, que la oración lo puede cansar más de lo que está cansado. Y resulta que no. Entonces, la oración es fundamental en la vida sacerdotal. Y eso es lo que a un sacerdote le da fuerza o nos da fuerzas. La que nos da ánimos. Por, vuelvo y repito, humanamente nos cansamos, ¿no? Sentimos, a mí a veces me dice, Padre, usted tiene una cara de cansado. Entonces, cuando me dicen eso, ya sé lo que tengo que hacer. Pues sí, estoy cansado y tendré que irme por allá un ratito a, a hablar con el Señor para que para ponerle todo a mi, mi cansancio y, y al otro día, pues tener fuerzas nuevas y seguir adelante. Decía, yo le digo así de cariño, yo no sé, creo que él no me está escuchando hasta esta hora eh, de la noche. Yo le digo así de cariño, mi párroco el padre el rector del seminario, el padre Reinaldo Balsa, él decía que Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa, que fue quien lo ordenó, decía, si usted un día amanece con ánimo, vive el día al máximo. Pero si un día usted amanece sin ánimo, igualmente tiene que vivir el día al máximo. Lo llevamos a la oración. Tengamos o no tengamos ganas, igual tenemos que rezar, tenemos que orar, porque es la única forma en que le entregamos a Dios y Dios nos entrega y nos fortalece. Así es, no veamos la oración como que nos Un va castigo. a cansar, nos va a cansar más de lo que ya estamos cansados. Uh -huh. No, la oración yo siempre le pregunto a la gente o les comento, a ver, ¿cómo sale usted después de la misa? Padre, sale uno con una paz, sale uno tranquilo. Bueno, eso hace la oración también. Uh -huh. La Eucaristía lo hace más, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Bueno, vamos a seguir en el camino, el trío pascual. Precisamente hablando de la oración, caemos al Viernes Santo. Caemos al Viernes Santo, un día de silencio. Qué, qué difícil es hacer silencio, ¿no? Y más en temas litúrgicos. Y más en temas litúrgicos. ¿no, en temas litúrgicos. Yo recuerdo, litúrgicos. recuerdo mi, mi mamá en el campo, no nos dejaban correr, no nos dejaban poner música, no nos dejaban gritar. Porque es un día de silencio. ¿Y para qué es el silencio? Para meditar, uh -huh. ¿no? para hacer oración. Y, y bueno, es un día en el que pues eh, contemplamos, conmemoramos eh, la muerte del Señor en la cruz. Uh -huh. Muerte que el Señor asumió por nuestros pecados. Y que bueno, eh, vemos a dónde llegó Jesús con la cruz y a dónde vamos a llegar nosotros con nuestra cruz. Pero ¿qué va a hacer después Jesús con, con nosotros? ¿O qué hizo Jesús después de que llegó con él en la cruz? Muchos creyeron que fue el final. Y por allá los sumos sacerdotes y los fariseos le fueron allá, allá a llamar a, creo que a Herodes, a decirle, mira, este, manda más soldados allá al, al sepulcro porque los Jesús dijo que en tres días iba a resucitar, no o sea que, los, que se sus lo discípulos lo se lo roben y entonces digan que resucitó y no, y no, lo, y no lo vemos. ¿no? Entonces, pues es un día, hermanos, es la continuación del día jueves. Uh -huh. no, es, no es el día en que, ay, ah, bueno, pues ya fui el jueves y ya el viernes no voy. Ajá, y le le faltó una parte de digamos así no de la misa. Uh -huh. Es como que usted llegue después de la comunión. Entonces no tiene el sentido. Entonces la idea es hoy poder ver que el jueves santo es el inicio de ese triduo pascual, el viernes santo es la continuación y ya bueno, en otro momento pues vamos a hablar del sábado que es la fiesta, ¿no? La culminación y el continuar la Pascua, el paso de Jesús por nuestras vidas. El Viernes Santo tiene una particularidad. Usted bien decía, es un día de silencio. Es un día que la iglesia invita a mantener ese, ese luto, ese, ese dolor, o conmemorar ese dolor, pero que inicia con la adoración de la Santa Cruz. ¿Sí? Es. Mmm, ahí sí, Padre, creo que voy a pecar, pero es distinguir en el madero que allí estuvo aquel árbol que nos da la vida no sé si la, la, la teología lo, lo lo dice de esa forma pero es distinguir que en el árbol de la vida la vida misma se entregó por nosotros para alcanzar la salvación es un enredo de palabras pero técnicamente es aquel por el cual vivimos nos movemos y existimos según san pablo se presenta como ofrenda como lo veíamos el jueves y se entrega por amor hacia la humanidad. Claro está, contemplamos dentro de la liturgia la pasión, la adoración de la cruz, pero iniciamos con la pasión. Y luego, si entramos al tema de la adoración, que es obviamente distinguir que ahí estuvo Cristo, quizás no en la misma cruz, pero que fue en ese signo de la cruz la donde se alcanzó la salvación para nosotros. Ese día continúa, y aquí una nota marginal que lo hablábamos hace unos días atrás, es una Eucaristía que no corta, que no concluye. Inicia el jueves y termina el sábado en la noche. Y esta ofrenda, esta cruz, creo que nos da chance de regresar un momentico al programa, unos programas anteriores, aquello que vemos como cruces, aquello que nos pesa o aquello que me está pesando que quizás ni siquiera existe como peso o como cruz, o aquello que yo estoy haciendo una cruz. Como ¿Cómo nos aconsejaría a los fieles vivir ese Viernes Santo? ¿Qué podemos ofrendar a los pies de la cruz? Bien, ir con Jesús y llevar nuestra propia cruz. Yo creo que en primer lugar hay que ver que el camino de la cruz de Jesús, la, cru la cruz, y siempre lo decimos, la cruz que lleva Jesús no es la de Él, es la nuestra. Allí lleva el peso de nuestros pecados. Pues bueno, vamos a liberarle un poquito el peso y llevemos cada uno la cruz. Vamos a llevarla y llevarla no significa, ay, bueno, sí, pues yo voy ahí, ¿cuándo la voy a soltar? Pues trate de soltarla al día del viernes santo como lo hizo el Señor, uh -huh. ¿no? Dejarla allí, ¿no? Y sí, mirarla, ¿no? Y decir, esa fue mi cruz. Porque eso es lo que recordamos. Uh -huh. Cuando uh -huh. contemplamos el viernes santo, la pasión del Señor, esa fue mi cruz también. Y mi cruz es mi pecado que he dejado que que no me ha no me ha dominado por para hacerme llevar a la muerte sino a, a la vida, a la vida eterna como lo vivió el Señor. Y ahí concluye, y lo, lo mencionaba hace ocho días, que es imposible borrar de la mente, y creo que, que la mayoría que nos escucha a lo largo y ancho del Estado Táchira, es imposible re, eh, olvidar la voz de Monseñor Mario del Valle Moronta en el altar mayor de la catedral. Monseñor tiene muy buena voz, cantando. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo, y todo el coro en pleno de la catedral y los asistentes, venid a adoradle. Pero eso lo hacemos, señor, así que <laughs> no vamos a entrar en eso. Vamos a meditar algo en torno a esta meditación del Viernes Santo y venimos con algo que sí nos va a alegrar la noche. Así que no se desconecte y vamos a profundizar un poquito más de lo que es el sábado o la vigilia pascual. Radio Natividad te invita a asumir nuevamente el espíritu de los antiguos peregrinos, valientes testigos de la fe cristiana. A lo largo de ese camino, aprendamos a descubrir a Jesús, que es nuestro camino, verdad y vida. 40 días. Camino a Jerusalén y continuamos observando y contemplando esta espléndida triada de celebraciones que no, no son tres días diferentes no son tres misas diferentes sino es una sola Eucaristía en tres momentos diferentes un momento para distinguir el sacerdocio para distinguir la solemnidad y el prestigio y el respeto que merece la Santa Eucaristía porque se nos recuerda el origen, la institución y el sentido con el cual se debe presentar como una acción de gracias y también el mandamiento del amor. El Viernes Santo es un día solemne, un día de luto, un día de silencio, de meditación, un día dedicado a, a observar y a meditar todo eso que el Señor hizo por nosotros. Pero... Ese silencio, esa parsimonia, esa armonía, el sábado nos lleva como a ver la película de todo lo que Dios ha hecho, lo que el Dios de Israel ha hecho por, por cada uno de nosotros. De dónde venimos con la meditación de, del Génesis, cómo Dios en su infinito silencio, en ese momento, Dijo, hágase, y todo fue hecho. Cómo reavivó los huesos secos. Cómo sacó y cómo liberó a Israel de la esclavitud. Cómo hizo todo. Todo, 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 hasta caer en el. O sea, nos presenta, la liturgia nos envuelve en ese pasaje de qué hice, cómo lo hice. Claro, yo no, ni el Padre tampoco, sino cómo Dios Padre nos va hablando a través de la liturgia de esa noche con el primer signo. El fuego. Y del fuego pasamos a, la, a las lecturas. Ese calor y esa llama que se enciende para presentarnos la Sagrada Escritura y adentrarnos en todo esto que el Señor ha hecho. Y que, Padre, yo creo que usted lo puede explicar mucho mejor que yo. <laughs> sí, bueno. Eh, recuerdo el año pasado una, una, una bonita imagen del sábado santo donde decía, se decía silencio, el Señor aún duerme. Uh -huh por qué porque pues de repente amaneció el sábado y todavía son tres días de, de Jesús en uh -huh. el sepulcro ¿no? y pues normalmente la vigilia que hacemos del sábado es una vigilia eh, ya próxima al domingo que es el tercer día de resurrección es que normalmente son sobre las siete y media ocho exacto eso mucha gente tiende a, a decir ah, pero no son por qué celebramos la resurrección el sábado si son tres días pero es que es la la vigilia no uh -huh. la vigilia es vigilar, estar atentos al momento de Exacto. la resurrección el sábado, el domingo es el domingo de resurrección y es, ya habrá otro, otro espacio para ese tema pero el sábado santo pues son acontecimientos muy hermosos yo, son siete lecturas y en esas siete lecturas escuchamos un, para mí es un breve resumen y mucha gente que larga esta misa porque leen eso tanto, es un paseo ¿no? y eso es un paseito de todo lo que el Señor ha tenido que hacer, por lo que te, ha tenido que pasar Dios para llegar uh -huh. a donde está el Hijo, es. donde está Jesús como luz del mundo, que es lo que vemos en la bendición del fuego, en el sirio pascual, en los sirios que cada uno nos llevamos, ¿verdad? En la lucecita que hemos recibido en el bautismo, viene de ese sirio que es de la resurrección del Señor. En el bautismo nos dicen: a, usted, eh, a ustedes, padres, eh, recibe la luz de Cristo. A ustedes padres y padrinos se les confía uh -huh. acrecentar esta luz. A nosotros también se nos confía cuando estamos ya en conciencia, en razón de acrecentar esa luz y cómo la acrecentamos cuando somos testigos del resucitado. Cuando vemos a Jesús que no se quedó en el sepulcro, sino que salió del sepulcro. Y por eso allí es donde está eh, la victoria de la cruz, That el sábado santo. Uh -huh. En la resurrección. El sábado Santo también nos recuerda, nos nos, eh, nos aboca al, primer, al propósito del día de hoy, la primera la primera experiencia que vamos a, a tener presentes a partir de hoy. Y creo que son muchas. En realidad hoy se han hablado muchos muchos signos y muchos propósitos. El Padre decía uno en la Eucaristía: dejemos de pecar no después del Domingo de Ramos dejemos de pecar a partir de hoy en este momento, cuando estemos quizás hasta apagando el radio después de escuchar el Camino a Belén, cuando estemos orando la acción de gracias del día, si la hacen eh, decir, bueno Señor ya no más, hasta aquí fue ya me levanto de mi pecado y quiero caminar contigo si no lo hemos hecho en todo el, en todo el camino cuáles mal, pero el propósito de hoy nos invita a cumplir nuestro deber ojo cumplir nuestro deber, nuestras obligaciones nuestras ocupaciones diarias aquello que tenemos que hacer y que dejamos votado pero no cumplirlo por cumplirlo, sino cumplirlo con entusiasmo y con alegría ¿por qué? porque es una tarea que se nos ha encomendado ciertamente, ese propósito que tiene que ver con el sábado santo, en realidad es que Cristo se levantó es en esa vigilia, o se levanta en esa vigilia con entusiasmo y alegría de haber cumplido la voluntad del Padre, aquello para lo cual él vino al mundo. Y esa es la satisfacción que cada uno de nosotros tiene que sentir mm -hmm. cuando eh, nos esforzamos por cumplir la voluntad del Padre, porque si nosotros no no contemplamos, contemplar es ver uh -huh. lo que yo voy a recibir después de cumplirle al Padre, de cumplirle a Dios. Si no vemos más allá, pues obviamente que Vamos a hacer un cumplimiento, cumplimiento. Puedo Exacto. hacer las cosas bien, yo puedo hacer una liturgia, ¿verdad? Yo puedo leer muy perfectamente la, la lectura de la misa del, del sábado santo, uh -huh. o puedo hacer lo que me toca hacer perfectamente bien. Pero si no, pero si no, entonces pero queda vacío. Nos quedamos vacíos, entonces <laughs> es contemplar, vamos a, ir, vamos a ver Jesús. Porque Jesús fue obediente? Porque bueno, agradar al Padre y cumplir la voluntad del Padre, pero también porque Jesús, Jesús Dios, su Padre le habló de que eh, iba a recibir el, la vida eterna. Jesús previamente habló de la vida eterna. Exacto. Y pues Jesús era lo que, eso era lo que quizás, seguramente, más lo, lo, motivaba, lo motivaba a llevar la cruz esperada. y aguantar dolor y sufrimiento en sus manos, en sus costados, en, su, en sus heridas. Quiero aprovechar para saludar a Clara Alida Contreras Ballesteros. Gracias por estar siempre en sintonía. Nosotros oramos también por usted, oramos por Pierina, saludamos a Pierina Bolívar, a Luis y quiero saludar a una personita que está por ahí escuchándonos, a Milagros. Se le quiere mucho, se le aprecia mucho y le encomendamos también en la oración porque sabemos que la está pasando ruda hoy. Padre. Esto me sonó a mí hace un tiempo atrás porque se la escuché un sacerdote. Y creo que es una buena invitación que podemos hacer prácticamente en este en este conversatorio, en esta comunicación que hacemos a través de Radio Natividad. No existe re resurrección sin cruz. Tampoco existe, eh, perdón, tampoco existe Cristo sin cruz uniendo esto le podemos invitar a vivir solamente el sábado le podemos invitar a vivir solamente el viernes o solamente el jueves usted qué opina es le llamamos triduo pascual tres esto, días. esto es para reforzar lo que ya hemos hablado okay. por uh -huh. para sí para digamos unir los que lo, la, la, los tres días de la, del triduo pascual es una celebración como lo hemos ya dicho que inicia el jueves santo, continúa el viernes y concluye, continúa, ¿verdad? Con el sábado santo, sábado de gloria. No podemos eh, vivir una resurrección sin cruz. Uh -huh. Por eso eh, todos tenemos nuestra cruz. Y bueno, hay que ir ahí con Jesús. Y Él también nos dará, como nos dice el Señor, vengan a mí los que están cansados y abiga, a, 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 agobiados. agobiados carguen con mi lluvia, aprendan de mí que llevo la cruz y que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo fue Jesús cuando llevó la cruz? no Pues no se dejó aprovechar, de llevar, no se dejó llevar, no se dejó eh, en el sentido de, de doblegar, de, de ser aquel que pues soportó, sí lo soportó, lo hizo, pero lo hizo por obedecer y por recibir. Una recompensa, y no solamente él recibir una recompensa, sino recibirla todos aquellos quienes lo ven y lo imitan y hacen lo mismo. Concluyo, por mi parte, con algo que le escuché a Monseñor Raúl, Men, a Monseñor Raúl de Jesús Méndez Moncada. Usted dirá, pero ¿por qué lo menciona tanto? Es que él vivía al voltear de pues, donde yo trabajo y de vez en cuando pasaba a visitarlo. Y él siempre decía en sus alocuciones a través de un espacio que se llamaba Un momento con mi pueblo, él decía, la Eucaristía es la fuente y el culmen de la vida cristiana. Participemos activamente todos los domingos. Es una invitación. Pero aparte de eso, ya en sus últimas alocuciones decían, debemos, y esto es una invitación que dejamos abierta en Radio Natividad para todos ustedes, debemos cuidar los pocos árboles que nos quedan. Si seguimos destruyendo la naturaleza, solo nos espera el desierto y la sed. Creo que con eso palabras más sabias no pueden haber. Luelvin Villalba, hasta este momento. Padre Ricardo Ramírez. Luis, Ramí eh, Luis Martínez y Andreína Camargo, en sus ocupa ocupaciones, seguimos orando por el eterno descanso de su familiar. Y les encomendamos en la oración y en la Santa Eucaristía. Hasta este momento, bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo. Y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, los acompañamos en este camino a Jerusalén. Que Dios los bendiga. Amén.